soy ya la quinta generación de bueno, ya antes lo del trato se ha perdido, iba a decir tratantes. Esto lo empezó mi abuelo más o menos en el año 2001, con un trato que se hizo una servilleta en un bar, y nos hemos convertido en España prácticamente en el exportador número uno de Europa de animales vivos. Nuestro trabajo consiste en todo el proceso, desde la compra de los animales, negociando con los ganaderos, hasta la hora de organizar los camiones para el transporte desde las granjas hasta el puerto. Nosotros preparamos los animales, los clasificamos por un peso y luego le cogemos los números. De ahí lo enviamos a lo que se llama la OCA, que es los veterinarios, y desde ahí ellos nos dan la guía, la cual cuando llega el camionero nosotros se la entregamos. Tienen que estar todos los animales en perfectas condiciones para que puedan subir al camión y para cuando luego se descarguen ellos puedan bajar por su propio pie. Lo primero que se prepara es el camión. Se prepara un camionero que está autorizado para el transporte de esos animales y él tenga el curso de bienestar animal. Nosotros llegamos a las granjas normalmente tempranito, limpios, muy encamaditos. Si es en verano normalmente echamos serrín, bastante serrín. Si es en invierno normalmente echamos paja. Los requisitos son: el camión tiene que estar autorizado para el transporte de estos animales, perfectamente desinfectado, tiene que estar dotado de ventiladores, bebederos y comederos. Los ventiladores llevan un sensor que a cierta temperatura ellos saltan, entonces los animales están a su temperatura ideal. Tiene que llevar unos compartimentos, el cual está dotado de cama. Empezamos a cargar tranquilamente, los animales ni se los toca. Si vemos que hace calor, pues bueno, los ponemos un poquito los termómetros, que ellos vengan a su aire. Y normalmente los camiones ya vienen muy preparados con todo: termómetros, bebederos, chupetes, duchas. Tenemos ventiladores que cuando pasa de una temperatura alta intentan meter todo el aire que puedan para que los animales vengan por confortables. Traemos de todo para que ellos vengan como si estuvieran, vamos, en un colchoncito. En Cartagena somos el puerto pionero en España en la exportación de ganado vivo. Ya en 2001 se empezaron a hacer embarques. En ese sentido, a lo largo de los años, hemos construido dos plataformas de embarque diseñadas aquí, construidas aquí en Cartagena. Procuran dar velocidad y agilidad a la operativa de carga de los animales, al mismo tiempo que cumplir con la normativa, y por ejemplo son plataformas en las que pueden descargar dos camiones al mismo tiempo. Los trayectos de los animales son mayoritariamente curvos para la mejor circulación de ellos. Tienen una oficina para veterinarios y cargadores y compradores. También tienen un apartadero para si hay que apartar algún animal por indicación del veterinario, porque se vea que no está en condiciones, con una sombra para 10 camiones para las épocas de más altas temperaturas, un vado sanitario colocado en la báscula para que de esa forma garantice que todo el camión que entra y sale a la salida pasa por el vado, y además un circuito cerrado de televisión conectado con el PIF, el puesto fronterizo, para que desde ahí controlen en todo momento el paso de los animales del camión al barco. La operativa de carga de ganado en puerto, por supuesto, como cualquier gestión de este tipo, empieza con anterioridad con una serie de requisitos documentales, tanto efectos de preavisos a la aduana, preavisos a autoridad portuaria y, por supuesto, muy principal, al puesto de inspección fronteriza de sanidad animal. Es el operador, el cargador, el que coordina la fecha de llegada del barco con la carga de camiones. A la llegada del barco, primero pasa la inspección de sanidad animal para comprobar que viene en el estado que se le exige de limpieza, desinfección y que los sistemas fundamentales están funcionando. Una vez que está colocada la cama de los animales, el barco está listo para recibir la carga, que normalmente suele ser al día siguiente a primera hora de la mañana.
los camiones van llegando con sus documentaciones, la inspección del PIF va inspeccionando físicamente camiones, documentalmente también todo lo que traen, y entonces hacer ya el paso del camión al barco. Todo esto con las exigencias también de que el personal que esté trabajando en la plataforma debe tener sus capacitaciones profesionales para la actividad y todas las condiciones de limpieza y de higiene que se siguen. En su momento se diseñó un plan de contingencias que se mantiene actualizado, es un plan que está vivo, tiene previsión de incidencias del tipo de que un camión se haya averiado, para lo cual se pondrán medios, de que haya algún tipo de derrame, pistolas de presión y sistemas de desinfección, todo tipo de contingencias que se prevén en una operación así. Una vez que está a bordo es cuando está en las mejores condiciones posibles, ya que tiene una gran ventilación, tiene espacio, tiene bebederos automáticos, tiene la situación más parecida a una granja en tierra, pero a bordo de un barco. Una preocupación principal ha sido el mejorar en las instalaciones y en el cumplimiento de la normativa de la Unión Europea. Volver a limpiar, a desinfectar y al día siguiente, pues donde nos manden.